criolla. Estamos acá en el penal de Caseros. ¿Junto a quién? Fede. Fede es un alumno y un ex convicto, para decirlo. Vamos a hablar sobre la cárcel. ¿Por qué vamos a hablar sobre la cárcel? La esgrima criolla, uno no puede negar su relación con la esgrima tumbera. Y tampoco no podemos hacernos los sordos en que es un tema morboso que atrae a mucha gente. Y es así como me parece que tendríamos que hablar. Y bueno, Fede estuvo preso, estuvo privado de su libertad y actualmente ya ha pagado su tiempo con reclusión. Es un hombre libre y como todo hombre libre merece el derecho de disfrutar de la vida. Porque ya pagó. Bueno, y así como es eso, él nos va a contar cómo era la vida de él. Hoy en día él practica esgrima criolla y bueno, Fede. Preséntate. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Federico. Bueno, Fede, contame. ¿Cuántos años tuviste para tener una idea de...? Y ahora en la última condena fueron 4 años. ¿Y la anterior? Otros 4. O sea, estuvo 8 años. No es poco tiempo. No. De verdad no es poco tiempo. No. Bueno, y como no vamos a hablar de la terminología, vaca rayada y todas esas cosas, vamos a hablar de lo que nos compete. La pelea de cuchillo. Bueno, ¿es verdad que todo, cuando uno llega, tiene que pelear? En estos años no, ya no. Sí en las comisarías, ¿no? Cuando vos perdés tu libertad y primero te vas a... quedás detenido y vas a una comisaría, por lo general en las comisarías sí. Tenés que hacer, como se le dice allá, tu presentación. ¿La pelea es 1-1? Es 1-1, sí. Es legal. Después vamos a hacer un paréntesis en esto que viene a ser el vale que te corte la cara. No, por lo general es hombro, brazo, mano y lo que es las piernas. No, lo que es pecho y cara y esas cosas. Claro, fíjense un detalle, no se corta la cara. Después vamos a hablar un poquito más de eso, que es un detalle que no es menos interesante. ¿La leonera? ¿Qué es la leonera? La leonera es la celda donde vos cuando ingresás a la unidad es donde te dejan alojado hasta que te atiende el jefe de penal o alguna de las autoridades para recién ahí darte un pabellón. ¿Y la leonera es...? La leonera por lo general no, porque tus pertenencias donde van envueltas, que se llama mono, quedan del lado de afuera. La leonera... ¿Estás tranqui? Podés tener algún cruce, viste, las avivadas, las tumbiadas. Es como lo mismo que un camión de traslado. Un camión de traslado... y te encontrás con todo, ¿viste? ¿Estás seguro? Sí. Tampoco nadie se va a servir. ¿Seguro? ¿Seguro se lo llevaron preso? Claro, en la cárcel no hay nada seguro. Sí, imagínate, sí. Que de estos muros para adentro no, nada es bueno, nada es positivo. No, la verdad que no. Sí, sí. Hay una... muchas veces yo, en lo personal, yo siempre admiro el valor, el coraje. ¿Cómo es ahí? Si vos ves una persona que pelea, pone coraje, pero no gana. Se lo respeta, ya parando de lo que se le dice parate de mano, ya está, suficiente, con eso... Se lo respeta. Sí, vas a vivir cómodo, qué sé yo, sí. O sea, lo importante no es ganar, sino demostrar que vos sos... Demostrar tu coraje, tu valor. Y después, ¿las peleas con qué se hacen? Y por lo general, en los ingresos, cuando entras a una comisaría, o en alguno de esos lugares, eso, con un cuchillo mantequero, que es el plateado, donde se le saca un poco de punta. Un cuchillo tramontina puede ser, o las pequeñas varillas de construcción. Sí. Un estilo así, pero mucho más pequeño. ¿Ese cómo se llama? ¿Es el 22? El 22, el famoso 22. ¿A qué se llama? ¿Por qué se llama 22? Por el tamaño. Por el tamaño, sí. Es. Se le hace una cuñadura, por lo general es con un elástico de calzón, o con un pedazo de manta, lo que se llama paloma. Se acopla para que quede bien atado. ¿Qué se llama paloma? Paloma son los pedazos de tela que se van cortando para utilizar para atar distintas cosas. ¿Y se lo llevas las 24 horas encima? Y cuando te vas de viaje, cuando salís de traslado, tenés que tener uno entre tus pertenencias, uno o dos, por las dudas. Nunca sabés a dónde vas a ir y con quién te vas a encontrar. Cuando el guardia te revisa. Y en algunos lugares, depende de las unidades, hay unidades que abren tus pertenencias para revisarlas, mono. Y tener la posibilidad de declararlo. O sea, vos al decir que sí traes un infierno, un metal, lo que lográs que te evitas un parte y puede ser una paliza también. Hay lugares que no, hay unidades que en las cuales no te revisan así como entras. Y cuando entras en los pabellones, muchas veces depende de qué pabellón vas a ir, ¿no?
Pero por lo general te preguntan si lleva fierro encima. Lo tenés que avisar. ¿Avisar y lo conservas? No. ¿Con qué faca? Cuando te sacan a pelear legalmente, sacan dos unidades, o sea, dos facas del mismo tamaño, se miden y bueno, y ahí te hacen. Pelea legal. Sí, legal. Ese es el término. La pelea legal sería la primera pelea cuando yo llego ahora. Aunque hoy está lleno de carancho también y no hay códigos. Claro, no. Seguramente sabía. Yo trabajé en un penal, por eso un poquito. Y se perdieron los códigos. Se perdieron. Es una lástima. Sí. Por lo menos con códigos se podía. Tenías una norma. No sé. Y no hay carancheo. ¿Y carancheo qué es? Si te tiran 4 o 5 encima, te pegan un par de golpes y te echan sin tu pertenencia, ¿no? Lo que tenés puesto. Muchas veces sin nada. ¿Qué es el cuchillo largo? El cuchillo largo es el preso respetado que viene peleando todas las unidades, que viene viajando y que gana un respeto, ¿no? ¿Hay torneos de cuchillo largo en la cárcel? No. Todos esos que dicen que hay torneos de cuchillo largo en la cárcel. Por lo general no andan todas las unidades de pelea. Hay que recordar un detalle. No todos los penales son iguales. Cada penal tiene su política. Sí, pues a veces uno habla con un preso, un ex convicto, de un penal y te cuenta una historia, otro le cuenta otra historia. Sí, hay unidades en las que se sigue peleando y la mayoría de las unidades ya no pasan. Sí, son todas diferentes, por eso. Yo no conozco, pero conozco el de Olmo nada más. Sí, bueno, y más o menos, tampoco es que soy un gran conocedor. Bueno, ¿y de dónde salen las armas? Algunos son varillas de construcción. Varillas que se cortan, ¿no? Me di cuenta que era una varilla de construcción, tengo que decir la verdad. Se cortan de los techos. Ángulos que salen de las ventanas, de los pedazos de cama, se corta y bueno, y después de cortar hay que tomar un largo laburo para afilar. Algo que a mí me llamó la atención es la evolución que tienen con los grips. Acá podemos ver este y ese es mi favorito. Fíjense cómo agarra el grip este y cómo este apoya el grip criollo. Este tiene una comodidad para agarrarlo increíble. ¿Te acuerdas? Este tenía ajo en la punta. Ajo, claro. Entra la infección. Sí. Y después, por ejemplo, tenés así como esto, que la empuñadura es un elástico de calzoncillo. Y esto vendría a ser una paloma, que es un pedazo de sábana cortada. Es igual para que no te lastime la mano vos y que tampoco se te caiga, ¿no? Cumple la función esa. Che, y... Oye, estos serían 22. 22. Y 22 es una faquita. Sí. Y faca, ¿qué tamaño tiene que tener ya? Algo como esto. Yo llegué a ver una de 70 y pico centímetros. Y cuando es más largo, es una lanza. Claro, eso cuando le hacen un acople con lo mismo, por lo general es con estas palomas. Claro. ¿Permiso? ¿Es el arpón o la lanza? Una lanza, esto sería una lanza. Y con esto, claro, al tener más distancia a los tobillos al muro, te lastima bastante. Y por lo general usan un poncho, que al no haber ponchos allá son mantas escocesas. Acá tengo, este era de la cárcel. Una manta escocesa. En la cual nosotros en el grima criollo hacemos un agarre así y ellos muchas veces allá se usa así, se usa de costado, qué sé yo, van encontrando su manera de. Hoy por hoy practicando grima criollo me doy cuenta de que el agarre que tenemos nosotros del poncho es sumamente superior. Sumamente superior. Cuando hablas de nosotros, a vuelta te referís. Alegrima criollo. Alegrima criollo. Si no lo chulaba. Ya que mi vida se encaminó hoy por suerte. Che, ¿por qué no se toca la cara? Y no, porque es una verdugueada, la cara se respeta. La cara se respeta, a veces se le hace. He visto en algún lado algún corte en la cara, pero por lo general es porque hicieron alguna chanchada, ¿viste? Alguna cochinada con la familia. Che, yo peleo con vos. Sí. Yo hice peleas, ahora. Siempre que peleé, mantuve el control y me cortan y mala leche, lo corto, siempre mala leche o buena leche. Ahí, ¿qué pasa cuando vos te cortan? No son cortes graves por lo general, porque son pinchazos. Son pinchazos. No pasa nada. ¿Por qué se para la pelea? ¿Cuándo es que se para? No, por ejemplo, los ingresos, depende de cómo va la política del lugar. En las comisarías, yo he estado en alguna otra comisaría antes de salir para penal y le dicen a los tres toques, ¿no? Sí. Te penetra, te sangra un poco, le das la mano, volvés de vuelta. Y una vez que te finaliza,
la presentación, ¿no? ¿Tenían entrenamiento, técnica de entrenamiento? ¿Hicieron entrenamiento o no? En una comisaría no tenés lugar, en un penal sí, la rítmica es fundamental, ¿viste? El saltar mucho tiempo, pasar una pelotita de tenis de lado a lado, una botella de 500 de cualquier gaseosa con sal gruesa. ¿Cómo, viste? Lográs. Tal vez el movimiento que hacemos nosotros es más recto el que se usa allá, pero una fuerza en el brazo, calculale que vos teniendo un metal de este tamaño, un tiempo importante en la mano, te lo cansa. Te lo cansa, te dura un minuto y medio. Sí, pará, esto, yo no estoy de acuerdo con todas estas cosas, yo sé que a vos te encanta. El firulete. Esta firulete, sí. Kilo, eso descendimos, esa es la realidad. Y cómo trajo repercusión tu video, el firulete, ¿no? Sí. El firulete, qué sé yo, nosotros... Con esto no podés hacer un firulete. Básicamente nosotros así tenemos movimiento y juego de muñeca. Con esto más firulete que esto no podés hacer. No, eso no, pero con una falta así. Cuando vos tenés... Y tal vez ponés nerviosa a la otra persona. Ponés nerviosa a la otra persona. En algún momento podés hacer girando para atrás y si te un giro para adelante le das en la cabeza. No, no te dan la impresión de que vos haces yo así, yo sé dónde viene, algo así, yo sé que viene de abajo. Hay tipos muy hábiles. Sí, hay tipos hábiles. Sin nombrar a ninguno, ¿no? Pero con otro detalle, pero... Hay gente que es muy habilidosa y que, o sea, gracias a la rítmica, ¿no?, y el entrenamiento, ganan una velocidad muy buena las muñecas. Bueno, ¿hay algo más que quieras decir? No, nada más, que se den una oportunidad en la vida, que acá al lado para adentro no hay nada bueno. Que disfruten la libertad y que disfruten a su familia, ¿no? Y que que se den una oportunidad de aprender este deporte que es magnífico y encontrar gente bárbara, una gran familia. Bueno, y les voy a decir algo, si tiene repercusión pongan preguntas y tal vez hacemos un video, una segunda parte donde ¿cómo no? Fede responde. ¿Cómo no? Bueno, gracias. Todos de acá y Fede es argentino. Viva la patria.